Y el movimiento Scout 47 Runi conmemoró su primer aniversario con un encuentro realizado en la Plaza Parque Domingo Gadea. Con el lema, un scout debe hacer una buena acción a los demás por cortesía y buena voluntad, sin aceptar recompensa. Este fin de semana, la Asociación de Adiestramiento Bascaño Nicaragua, con sede en Estelí, celebraron el primer aniversario de fundación del Grupo Scout 47 Running. En la cual estamos el día de hoy en una actividad de aniversario de nuestro hermano Grupo 47 Running, en el cual tuvimos un encuentro con varios grupos. Según representantes de esta organización, su función es inculcar valores tanto morales como espirituales en los adolescentes, niños y jóvenes miembros de Scout, para que sean personas ejemplares. Porque los Scouts son principios morales éticos, lo que le va enseñando al joven desde muy pequeña edad, temprana edad, a lo que ir la formación para ser un buen ciudadano. Para uno de los niños que participó en esta actividad, es de mucha satisfacción formar parte de los Scouts. Pues de ser parte del movimiento Scout me siento muy bien porque me estoy formando en valores y estoy siendo un buen ciudadano. Álvaro Enrique Pineda Obando, director de adiestramiento de SCAN Nicaragua, aprovechó la oportunidad para invitar a los padres de familia a que integren a sus hijos en este movimiento educativo. Así de que ingresen a los muchachos, es un juego, es un método educativo no formal, donde los juegos son una parte educativa de ellos y donde ellos se van desarrollando para ir fomentando en lo que es la parte a cada uno de sus amistades, en escuela, en centros de juveniles, fomentando lo que es la hermandad. Cabe destacar que los Scouts es un movimiento de niños, jóvenes y adultos comprometidos en forma libre y voluntaria con un modelo de educación no formal, complementario de la familia y la escuela, que procura el desarrollo integral y la educación permanente de los jóvenes, estimulando su aprecio por el mundo natural y su compromiso con la integridad del medio ambiente. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Tal y como estaba previsto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos conmemoró sus 54 años de servir a la población esteliana, realizando la juramentación de la nueva junta directiva de esta institución. En el marco del 54 aniversario de servicio a la población, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí realizaron algunas actividades, entre estas un encuentro con la Federación de Bomberos a nivel nacional y la juramentación de la nueva junta directiva que dirigirá esta institución bomberil. Para nosotros como Cuerpo de Bomberos de Estelí, realmente esto es de suma importancia, ¿verdad? Puesto de que las dos actividades chocan. Y grandemente pues la satisfacción que chocan con nuestro aniversario, chocan con nuestra juramentación e igualmente a nivel interno pues de la Junta Directiva de la Federación también choca la juramentación misma de la Junta Directiva de la Federación. Entonces, tanto en el libro de acta que lleva la Federación de Cuerpo de Bomberos de Nicaragua como también en el libro de acta que lleva nuestra institución bomberil, eso quedará constatado en acta, ¿verdad? Porque es una fecha histórica que no es muy común que choquen tantas actividades. Estamos aquí para compartir, ¿verdad?, con los bomberos de Estelí un aniversario más y también en la juramentación de la junta directiva, tanto de la Federación como del Cuerpo Bombero de Estelí. Para el comandante Eber Marenco, segundo jefe de la Federación de Bomberos de Nicaragua, celebrar esta fecha especial es revivir la historia y trayectoria que tienen. Además, significa reafirmar el compromiso de seguir trabajando en beneficio del pueblo esteliano. Es bastante, pues han pasado bastantes dificultades, bastante lucha y bastante servicio a la comunidad, ¿verdad? Siempre animado, ¿verdad?, en trabajar por la unidad de la Federación. Porque hemos comprendido pues, que los bomberos sin unidad es difícil poderle hacer frente a las dificultades y a la emergencia que tiene nuestro país, que son múltiples amenazas. Entonces, ante las múltiples amenazas, todos los bomberos y todas las personas tenemos que estar unificados, unidos, trabajar en coordinación para poderle hacer frente a la emergencia. Es importante destacar que la misión de servicio es la que los caracteriza y por eso se capacitan de forma constante para estar preparados ante cualquier emergencia que se presente. En la formación y en el ejercicio constante es que lo permitan poder dar respuesta necesaria a las emergencias. Solo la fuerza, el entusiasmo, el coraje y la valentía del joven es la que puede atender con satisfacción las emergencias, porque las emergencias son muy violentas y necesitan de su entusiasmo, de esa fuerza,
y esa capacidad de la juventud. Durante este evento se contó con la participación de representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de diferentes departamentos del país que forman parte de la Federación de Bomberos de Nicaragua. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Su cuerpo fue trasladada al Hospital San Juan de Dios tres personas, luego que sufrieran un accidente de tránsito en la comunidad La Virgen en esta ciudad. Tres personas lesionadas fue el resultado de un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector de La Virgen al norte de Estelí. Se presume que el conductor perdió el control de la camioneta y lo llevó a estrellarse contra un árbol. Escuchamos el estruendo, nada más, eso venía un bolo, venían de este lado aquí. ¿Qué creen? Chocó con el palo, se desvió la camioneta y chocó aquí. Al llegar al lugar, pues contestamos que era positivo, un accidente tipo colisión con un objeto fijo, una camioneta Toyota Hilux colisionó con un árbol, ¿verdad?, que estaba a la orilla de la carretera, donde salieron tres personas lesionadas, dos de ellos con politraumatismo generalizado, más trauma de tórax, y uno de ellos con una lesión leve en la mano. Igual de los tres, dos van a ser trasladados al Hospital San Juan de Dios. En la camioneta color gris, marca Toyota, placa de Estelí, viajaban José Aurelio Guido, Carlos Guevara III y Carlos Ernesto Pérez Rugama, de 57 años, este último conductor del vehículo, y quienes fueron auxiliados por pobladores de la zona. El muchacho que venía conduciendo desde Isidrillo, él dice que lo encandiló una camioneta y que puede salir del camino, pero todo bien. Los involucrados de este incidente son originarios de Condega. Al lugar se presentaron agentes de tránsito, quienes realizan las respectivas investigaciones para determinar las causas del accidente. Les informó Helen Solís. Continuamos con más informaciones en este resumen semanal con el 14 de noviembre, fecha que se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. El Club de Leones en esta ciudad realizó pruebas a niños que presentaban diversas sintomatologías con el fin de detectar a tiempo esta enfermedad. Este martes 14 de noviembre se celebra la lucha contra la diabetes a nivel internacional y el Club de Leones, junto a la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes con Diabetes y el Centro de Salud Lionel Rugama, realizaron una actividad donde practicaron exámenes y realizaron charlas en conmemoración a este día. Se celebra el Día Internacional de la Diabetes y, como tal, nosotros, el Club de Leones, ahora uno de nuestros programas pioneros es la detección y prevención de diabetes en niños y adolescentes. Entonces, como tal, el Club de Leones Estelí de Cano hoy se está haciendo presente con esta actividad, que además de charlas educativas que queremos brindarle a la población para que conozcan de esta enfermedad, estamos haciendo la detección temprana o precoz de niños que aún no han sido diagnosticados como diabéticos. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que inicia cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que genera. Es por eso que el Club de Leones está trabajando en un programa para ayudar a detectar a los niños con diabetes y que puedan ser tratados a través del sistema de salud. A través del centro de salud podemos incluir al programa a los niños que son detectados. Asimismo, estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Diabéticos de Estelí. En conjunto, las tres entidades, pues estamos tratando de derivar a los niños que sean positivos para que ya sean manejados a nivel acá local de Estelí. A esta actividad asistió el niño Albert Isaac Urbina Altamirano, quien tiene 11 meses de haber sido diagnosticado con diabetes mellitus. Él nos contó que para él ha sido una experiencia dolorosa, ya que ahora se tiene que cuidar más, haciendo a un lado muchas cosas que normalmente realiza un niño. He aprendido que tener diabetes es una etapa muy difícil. Tuve una experiencia muy fea al inicio. Primero mis síntomas fueron sed excesiva, orinadera y mucha hambre. Ahí empecé a debutar. Debuté con 287. Mi diabetes tipo 1. Se llama mellitus. El pequeño Albert Isaac hizo un llamado a los padres de familia que cuiden más a sus pequeños, ya que el sedentarismo y el consumo de comida chatarra elevan las posibilidades del aumento de esta enfermedad. Que a los niños principalmente no comer muchas chucherías, más las bicolas, que son las que más hacen daños. Mucho dulce es malo, y no comer tan excesivamente
a diario las chucherías. Según estadísticas, al año se diagnostican entre 50 y 55 niños con diabetes, por lo que los organizadores hicieron un llamado para que las personas que tengan niños o jóvenes y que tengan familias diabéticas, que tengan mucho cuidado con saber comer y saber aprender a comer. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y unas 80 personas que fueron detectadas con diabetes recibieron atención médica por el diabetólogo Luis Orcuyo, quien se sumó al Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes brindando atención gratuita y charlas para prevenir esta enfermedad. En respuesta al aumento de la diabetes en Nicaragua y todo el mundo, instauraron en 1991 el Día Mundial de la Diabetes para concientizar sobre este mal, razón por la cual algunos médicos aprovecharon este día para concientizar a la población sobre esta enfermedad silenciosa. Puesto que se ha observado que esta enfermedad viene aumentando de una manera exponencial, se estima actualmente que para el año 2040 existen aproximadamente 640 millones de pacientes con diabetes. Esta es una situación que va de la mano de las dietas inadecuadas, de los malos tratamientos, del sedentarismo, de todos los que son los malos hábitos de nuestros pacientes. Y en sí, lo que es la campaña para buscar cómo hablar del Día Mundial de la Diabetes es básicamente concientizar a nuestros pacientes y concientizar a la población. Concientizarlos referente a que es una enfermedad sumamente discapacitante que está desarrollándose cada día más y que está limitando a nuestros pueblos. El doctor Luis Orcuyo, especialista en diabetes, brindó una charla a más de 80 personas, donde les brindó mucha información sobre esta patología, que muchas veces se desconoce el porqué, las causas y su tratamiento. La Asociación Americana de la Diabetes y en el caso de Nicaragua, ANIDIAP, está enfocándose en buscar cómo darle la proyección y la educación a nuestros pacientes. Existen movimientos en Managua, en Estelí, aquí como nosotros, en Matagalpa, en Chinandega, en León, donde están buscando cómo darle mucho énfasis a la educación de los pacientes. Esto es lo más importante. Un paciente que sabe de diabetes es un paciente que se puede defender mejor de la enfermedad. Para los asistentes a esta charla fue muy importante, ya que conocieron más sobre el control y el diagnóstico y cómo hacer detección en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes o que tienen factores de riesgo como la obesidad o sobrepeso y una vida sedentaria. Porque en la misma medida en que conocemos más sobre una enfermedad o sus causas, podemos nosotros contribuir a que se desarrolle menos ese problema en la familia. Si nosotros vemos que también es genético y que se puede trasladar por las dos causas, digamos, genética y por la mala alimentación hacia el resto de la familia, podemos contribuir también de esa forma a una mejor forma de vida. Radica mucho en obedecerle a su médico, porque muchas veces nos da una dieta y nosotros nos damos otra. Obedecemos a la nuestra y no la que el médico nos dio. Y él nos dio eso porque él es el que tiene el conocimiento de esa situación. Entonces, yo quiero decir de que soy muy obediente a las dietas que él me da. El 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, se celebra en recuerdo del nacimiento de Frederick Banting, quien en 1922 descubrió la insulina junto a Charles Betts. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y los estudiantes del departamento de Estelí esta semana realizaron el último corte evaluativo. Tal como lo orienta el Ministerio de Educación, se espera que para el 29 de noviembre concluya el año escolar. El Ministerio de Educación, dando cumplimiento al calendario del ciclo escolar 2017, está preparando ya el cuarto y último corte evaluativo entre el 26 y 29 de noviembre, donde se esperan grandes resultados debido a la retención escolar, que este año ha sido mayor en comparación a años anteriores. Tal como se orientó al inicio del año, ¿verdad? Nosotros hablábamos que un primer corte evaluativo se hizo un proceso de 60-40, 60 acumulado y 40 el examen, posterior el segundo parcial acumulado. E igual el tercer corte era 60-40 y este, pues que es algún de proceso, de solo acumulando los puntos, ¿verdad?, de los estudiantes a través de pruebas. Y dicho sea de paso, pues ahorita solo ocupamos esta fecha solo para que completarle a los estudiantes que por cualquier situación que se les presentó no se hicieron presentes a la escuela. Según el Ministerio de Educación,
Del 20 de noviembre al 6 de diciembre, se tiene programado realizar el proceso de matrícula escolar para el año lectivo 2018 en todos los centros educativos del país. A partir del 20 de noviembre, a cada uno a los centros educativos para que ratifiquen, ¿verdad?, la matrícula de sus estudiantes. Dicho sea de paso, ya damos pues apertura al periodo de matrícula del 20 al 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre. Posterior, pues en enero del 8 hasta el 31 de enero vamos a estar con las puertas abiertas para matricular, ¿verdad?, a todos y cada aquellos niños que están en edad escolar y para ser recibidos en el año 2018. Aunque el día 29 de noviembre será el último día de clases del año escolar 2017, el Ministerio de Educación también programó ese día la entrega del bono de 1000 córdobas a los bachilleres para que se ayuden en los gastos de la graduación. En el municipio de Estelí, pues los bachilleres van a estar recibiendo su bono, ¿verdad?, de complementariedad para lo que es la promoción el día 29. Está programado hacerse la actividad en la escuela normal. Verá la hora, pues nosotros estaríamos posterior confirmando la hora para que hagan presencia como medio de comunicación, de una manera de restituirle, ¿verdad?, el derecho a los estudiantes y, dicho sea de paso, amortiguar un poco pues la actividad que ellos preparan en su casa y también como una manera de estímulo para que continúen en su proceso de formación profesional ellos. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Y durante esta semana el frijol registró una alza en sus precios en los mercados locales. Así lo constatamos en un recorrido que realizamos en el mercado Alfredo Lazo. Uno de los granos básicos que ha reportado un alza considerable en sus precios es el frijol, debido a que está por terminar la cosecha de postrera. Pero se prevé que en las próximas semanas su costo se normalice. El frijol, el que ahorita está algo caro, por lo que casi no está saliendo, pues, pero como está comenzando a salir el nuevo, entonces ya se va a componer el precio, tal vez se puede bajar un poquito. Dentro de uno, todo depende de lo que entre, pues. Si entra bastante, se baja. Y si no entra, pues se mantienen los precios, más o menos. Sí. Emiliano Galeano, comerciante del mercado Alfredo Lazo en esta ciudad, nos dio a conocer a cómo se cotiza este producto, que es bastante demandado por las familias estelianas. Ahorita el quintal está a 1.200 de entrada, 1.250 de salida, 14. A pesar de este aumento, los vendedores aseguran que gracias a la temporada lluviosa hubo abundancia de frijoles y que además este producto fue exportado fuera del país. Ha sido buenos inviernos, está bien. ¿Para qué? Legalmente ha habido más frijol, ha habido buenas exportaciones, han exportado a otros países y los precios se han estabilizado casi los precios, a 1.200, a 1.300, de salida 900, 9.5 de entrada. Como lleva un proceso, tiene que llegar un margen más o menos, ganarse un poquito ahí. Los frijoles se han consumido a diario por las familias de Estelí y a pesar del incremento de su precio, las ventas se mantienen estables, pues no pueden faltar en la mesa de cada uno de los hogares estelianos. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Continuamos con las informaciones del día miércoles y el departamento esteliano registró una víctima más por accidente de tránsito. Se trata de una joven de 22 años de edad que pereció en el sector de La Pasadita en la salida sur de esta ciudad. El supuesto cruce repentino de un semoviente fue la causa de un accidente de tránsito con saldo trágico, donde falleció la joven Jessica Arce Salmerón, originaria de Achuapa, quien viajaba como acompañante en una motocicleta. Como sea, a las 12 de la noche de una... recibí una llamada, yo me fui a ver y ahí estaba ya la moto en el pavimento y una muchacha que estaba sin vida ahí. Este pues no presentaba signos vitales, lo cual se esperó a la guardia operativa y el médico forense para que fuera atendida por ellos. El conductor de la motocicleta fue identificado como Darling Blandón, de 31 años, quien fue atendido por miembros de la Cruz Roja y trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios con serias lesiones. 31 años de edad, presentaba politraumatismo generalizado, una fractura en el tercio distal de cuello y rodilla izquierdo, ¿verdad? Este fue atendido y trasladado al Hospital San Juan de Dios. Los ocupantes de la motocicleta viajaban hacia la comunidad Paso Ancho en Santa Cruz. La joven regresaba de su centro de labores, según información brindada por su expareja, quien fue informado del accidente. Ella vive donde la hermana de ella, porque mi hermano es el marido de la hermana de ella. Ella trabaja en Maná. Ella trabaja en día por medio, de 7 a las 10 cuando cierra.
Primero se había ido a bajar a la señora de él, después venía a traer a ella. Y ahí no sé qué chocó con una bala. Ahí fue el... Oficiales de tránsito y el médico forense se presentaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones. Les informó Helen Solís. Y a pesar que desde inicio de este mes se anunció que se llevaría a cabo la jornada canina en nuestra ciudad, el Ministerio de Salud dio a conocer que ha sido muy poca la afluencia de los propietarios de los canes para inmunizarlos contra la rabia. 26.762 canes vacunados en todo el municipio de Esteli contra la rabia es la meta del Ministerio de Salud con la jornada de vacunación canina. Dicha jornada dio partida en los barrios Paula Úbeda, Omar Torrijos, Ronaldo Araoz, Villa Sandino y Villa Cuba, donde solo en el casco urbano de Esteli se pretende vacunar a más de 20.000 perros. Bueno, hasta el momento estamos valorando positivo, ¿verdad? Porque sí nos está viniendo parte ya de la población que estamos esperando. Tenemos dos equipos, uno que está aquí para atender los barrios de acá cerca y tenemos otro equipo en la casa comunal del barrio Omar Torrijos que va a atender lo que es Omar Torrijos y Jaime Úbeda para evitar que la gente venga hasta acá, ¿verdad?, con los perros. ¿Quiénes les están apoyando? En este momento nos están apoyando, bueno, los trabajadores del MINSA, ¿verdad?, y los estudiantes de agronomía de la UCATSE. Aunque en años anteriores las familias salían masivamente de sus viviendas tomando en consideración el valioso aporte de esta jornada, que no tiene ningún costo, este año se mira la poca preocupación de los dueños de algunos canes, principalmente en el barrio Ronaldo Araoz. La gente, ¿verdad?, los dueños de caninos no han acatado al llamado, porque perifoneo se hizo el día de ayer, pues aprovecho, ¿verdad?, la oportunidad para hacer el llamado a todos los dueños de los perros, que se presenten a vacunar aquí a la unidad de salud, porque es responsabilidad de todos, ¿verdad?, proteger la población canina contra la rabia, porque si los protegemos a ella, a los animales, estamos protegiendo también la salud humana. Esta jornada se está realizando en coordinación con algunas universidades, que valoran de positivo que a pesar de que no se registran casos de rabia, el gobierno a través del MINSA demuestra un particular interés en garantizar la salud de los canes como de las familias. Su perrito tiene que estar vacunado porque el perro representa muchas veces cuando tiene esta enfermedad una rabia callejera que puede agredir o morder y ahí se transfiere el virus a las personas. Entonces en este caso es bueno hacer esa aplicación de la vacuna para prevenir esta enfermedad hacia nosotros. Las autoridades llamaron de manera general a quienes tienen perros en sus hogares a llevarlos a inmunizar contra la rabia, porque los animales tienen derecho a tener salud y porque comparten y conviven con las personas. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Cabe señalar que la vacunación canina es de suma importancia para prevenir enfermedades en el ser humano. Conozcamos más sobre los beneficios de esta vacunación en el siguiente reporte. El Ministerio de Salud está impulsando una jornada de vacunación canina. Ante esta eventualidad, conversamos con Silvio Dikoski, veterinario esteliano, quien nos dio a conocer que la vacunación es un tratamiento preventivo que se debe aplicar en mascotas. La población, yo creo que mucha gente que tiene animal sabe que hay vacunas preventivas para prevenir enfermedades, como en el caso pues, la vacuna que normalmente del MINSA, que la vacuna de la rabia, que la da de forma gratuita, que realmente es muy útil. ¿Por qué? Porque evitamos de que tengamos rabia en nuestro perrito y también evitar una zoonosis hacia las personas, ya que la rabia, ¿verdad?, es un proceso viral que también puede dar en personas. Según el especialista, la vacuna contra la rabia debe aplicarse una vez al año para evitar que los canes adquieran esta enfermedad y por ende la población se vea contagiada. Entonces se debe hacer de manera masiva anual. Es por eso que el gobierno, ¿verdad?, y el Estado siempre lo ha hecho y lo ha dado de forma gratuita para que todos tengan acceso a esta vacuna. Dikoski aprovechó la oportunidad para invitar a los dueños de los caninos a que se acerquen a los puestos de salud para que se unan a esta campaña que puede salvar la vida de sus mascotas. Invitamos a la población a asistir, a prevenir enfermedades, a tener a nuestra mascota sana y que lleguen a los centros y aprovecharlo, porque ya que en una veterinaria pues esto tiene un costo por lo menos de 100, 150 cordas, entonces prácticamente esto es un obsequio que se está dando y va a prevenir enfermedades en su mascota que a largo plazo también no le afecten a la población. Es importante destacar que la jornada que impulsa el MINSA en Estelí es totalmente gratis y que es una oportunidad
para disminuir gastos, debido a que en las veterinarias el costo de la vacuna contra la rabia oscila de 100 a 150 córdobas. Con imágenes de Pedro Leiva para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Y una nueva enfermedad podría afectar la salud de los nicaragüenses. Se trata de un cuadro alérgico que provoca enrojecimiento en la piel, picazón, ronchas. Estas enfermedades se han estado afectando desde hace algunos meses a toda la población. Ante el cambio de clima, el Ministerio de Salud en el municipio de Estelí brindó una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias en niños y niñas, debido a que en los últimos días se ha mostrado un incremento, según reportes tanto del Hospital San Juan de Dios como del Centro de Salud Leonel Rugama de esta localidad. Se ha notado un pequeño incremento en lo que son las enfermedades respiratorias, que es de lo que debemos estar también muy pendientes, sobre todo para estos meses ahorita que se aproxima diciembre. Se hablaba de una oleada fría, ha dejado precisamente de llover, pero sí has percibido, creo, a lo mejor en algunos momentos el clima en el día un poco caliente, pero ya por la tarde o en la madrugada, inclusive hasta nublado. Y esto precisamente para muchas personas que son más sensibles, puede generar problemas de enfermedades respiratorias simples, en este caso una simple gripe o un proceso alérgico, que si no se maneja bien se te puede transformar obviamente en un proceso respiratorio mayor o una enfermedad respiratoria grave. El doctor José Ángel Pino, director del Centro de Salud Leonel Rugama, recordó que siempre para la temporada de fin de año se desencadenan enfermedades respiratorias que afectan mayormente a los niños y ancianos, quienes debido a su condición física también se vuelven más vulnerables. Personas, adultos mayores, que también se tornan bastante sensibles a estos cambios de temperatura y que puede generarles problemas, así como algunos pacientes que presentan enfermedades crónicas y que tienen de base, qué sé yo, que son asmáticos, inclusive los diabéticos, los hipertensos, son todavía más sensibles para estos cambios de temperatura y los procesos respiratorios, pues, que se puedan complicar más fácilmente. También el doctor Pino habló sobre algunas alergias que se presentan en algunos pacientes, por lo que recomendó que no hay que automedicarse y más bien asistir a los puestos de salud más cercano. Puede ser alguna de estas enfermedades virales, que muchas de ellas se parecen y muchas de ellas están asociadas a rash en la piel como un proceso de finalización del proceso viral en el organismo. Entonces, lo ideal en estos casos, como te digo, es acudir a una unidad de salud, se evalúa, se mira si es un proceso alérgico puro, porque también puede haber procesos alérgicos desencadenados por algún alimento, por algunos factores ambientales, por múltiples razones. Otro de los casos que está a la orden del día es la conjuntivitis, que aunque en Estelí los casos son menos que en otros departamentos, el doctor José Ángel Pino llamó a la población a acatar las recomendaciones que se han venido brindando desde hace varios días. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar les estaremos presentando lo más destacado del día jueves 16 de noviembre.